noche viviremos todo lo que sucedió en la sanción que producción le dio a Kevin por comentarios no permitidos dentro de combate. Su lección fue vivir una experiencia en el cementerio. El combate es real. Siempre está en todas, y este es nuestro tercer reto cartoon. Hoy veremos personalidades llenas de color, de risa, y sobre todo recordaremos cartoons muy clásicos como Don Gato y su pandilla, Arnold y sus amigos, y los fantásticos Looney Tunes. ¿Quién ganará? Esto se lo manejará mediante votos en el Instagram. A más likes, tienen más probabilidades de ganar. Y el equipo ganador se llevará cada uno un punto personal. El combate es real. Buenas noches, Ecuador. Hoy los estaré acompañando. Si me reconocen, soy La Vocecilla. La Vocecilla, súper imprudente porque el señor La Voz está mal del estómago, así que me llamaron al último momento. Vocecilla, tienes que estar en combate. Y qué mejor estar con ustedes porque el combate jueves está vacas y su combate cartoon. El combate más divertido de todo el playtime ecuatoriano. Y así arrancamos presentándoles al primer equipo, los azules, porque esta noche nos sorprenden Arnold y sus amigos. Ahí los vemos, por favor. Arnold y sus amigos en combate en cartoon. Super divertidos los azules en este reto cartoon. ¿Quién no recuerda la pandilla de esta serie super cómica de los 90 que sorprendió a grandes y a chicos? Arnold, el chico de la cabeza de balón, que siempre era perseguido por una rubia, por la chica que quería conquistar a Arnold. Ahí los vemos a los integrantes de esta pandilla sin igual. Y el segundo equipo, estoy a presentarles a los naranjas. Ellos vienen de los super ocurridos Looney Tunes. A ver si los reconocen. Bonnie también, Speedy González, Violín Silvestre. Qué divertido recordar aquella época, chicos. Combate, como siempre, se luce cada noche. Y hoy en el reto cartoon, los Looney Tunes. Falta el coyote nada más, ojalá que venga el coyote. Y ahora es turno de presentarles al equipo F. Y viene otra pandilla más. Don Gato y su pandilla. Top Cat, the most factual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him DC. Tendrá que lucirse más que nunca el equipo F, ¿eh?, para continuar dando combate. Y ahora sí, señores, lo que todo el país está esperando. No puede haber combate sin los reyes del prime time ecuatoriano. Desde el año 3050. Ya escuchamos la canción, gracias, Lunita. Con ustedes, Robotina. Obviamente, la reina del prime time, Doménica Saporiti como Robotina. Y el otro como Cometín. ¿Ahí viene Domé? Meet George Jetson. ¡Qué bella Robotina! ¡Qué bella Robotina! Robotina, Robotina. Espectacular. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Combate Cartoon. Igualitos, ¿ah? Hola, buenas noches, Ecuador entero. Esta noche vamos a disfrutar de los cartoons en combate. Bienvenidos, Vocecilla, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Robotina. Eres la Robotina más dulce de toda la Vía Láctea. Felicidades, ¿saben qué? Insisto, combate.
gracias por la invitación. Gracias, chicos, me encanta la creatividad. Bueno, esto es un combate, tiene que lucirse, pero veo que se han esforzado y me les saco el sombrero. Felicidades, chicos. Gracias, ya, vocecilla. Ya, pues, vocecilla. Esa vocecilla se va de largo. Robot. Tengo que aprovechar, Yaño. Pero esta noche hay un enfrentamiento no tan cartoon. Porque, cámbiame la música. El equipo F. Dos chicos del equipo F están peleando por un lugar, por esa vacante en el equipo naranja. Nos quedamos la noche ayer con una gran expectativa, ya que veíamos justamente a Ronald que no logró llegar a ese dúo final. Y es que esta noche se va a definir de manera increíble quién se lleva esa camiseta, el caballero Lira o el impresionante Tayel. Ese puesto es mío. Señores, y además, como era de esperarse, el hecho de que uno de ellos pase a ser un combatiente naranja, deja un espacio, el cual será llenado por un nuevo integrante para el equipo F. En breve vamos a conocer quién es esta persona que llega a combate dentro de poco. Ustedes no se lo pueden perder, además que por acá ya hay mucha expectativa. Llegó ya alguien al equipo F y estas fichas se van moviendo. En breve vamos a conocer de quién se trata. Chicos, pero a ver, hay algo que nos dejó así como que antes de salir al aire... Antes de salir en vivo, nosotros como que estábamos en camerino y la verdad es que veíamos a una Yesly que no es la Yesly de siempre. La Yesly como que está un poco molesta, reprochada, no está muy contenta con el equipo y dice que para ella, lo que se ha hecho esta noche con el reto cartoon, la verdad es que no la llena. Porque para ella no ha sido suficiente esto. Lady Yesly, es verdad. Yo escuchaba por un lado, por el otro, que ha quedado corta la expectativa que tenían tal vez para este reto. Pero también hay que ser claros. Es la primera vez que la mayoría del equipo ha hecho un reto de estos. Yesly. Buenas noches. La verdad es que sí estoy súper enojada, por así decirlo, porque se están jugando puntos. Esta noche de Reto Cartoon tiene que ver muchísimo. Las personas que ganan van a ganar un punto y quienes pierden van a tener un punto negativo. Entonces eso sí cuenta mucho porque el equipo F lo que más quiere ahora es quitarnos nuestros puestos. Y a mí al menos sí me interesa mantener mi puesto y seguir con mi puesto en el equipo azul. Cuando producción hizo la primera noche de Reto Cartoon y nos puso a hacer de Boba Esponja, todos los azules nos pusimos de acuerdo, conversamos y llegamos aquí, hicimos una presentación excelente. Las imágenes las pueden ver cuando ustedes deseen. Cuando nos tocó la segunda noche de Reto Cartoon, que también nos pusieron el reto, todos los azules nos pusimos de acuerdo, gastamos nuestro propio dinero y no nos importó. Hicimos hasta una coreografía por tratar de hacer quedar bien a nuestro equipo para que la gente se sienta bien con nuestro equipo y para que producción, la gente, o sea... Y nosotros como representantes del equipo azul hacer un buen trabajo, hicimos coreografía, invertimos dinero y ganamos esa noche. Ahora son por puntos para no poder perder nuestro puesto y la verdad es que nadie dijo nada. Yo escribí a las 2 de la tarde, nadie respondía, respondieron después de un buen tiempo y, o sea, y ahí están. Yo, Arnold y sus amigos, yo no veo a nadie que se parece. Nadie, o sea, la verdad es que todos los chicos han hecho un buen trabajo. El equipo naranja, felicidades, se han esforzado, pero el equipo azul me da vergüenza, pues si no tenemos nada. Pero ¿sabe qué? Lady Yesly, al parecer no solamente usted está opinando eso, porque un ex azul, en una fuerte declaración en la mazmorra, comentó que su ex equipo ya no era lo mismo, que cada uno lanzaba para su lado. Vamos a ver. O sea, ya
cuando yo estaba en el equipo azul, te lo juro que éramos tan unidos. O sea, nunca pensé que cuando me cambié naranja sentiría tanto rechazo, tantos comentarios malos. De tu propio equipo. De mi propio equipo. Bueno, ahí tenemos a Fercho y ha sido muy claro. Creo que tú compartes justamente ese pensamiento, pero yo quiero escuchar, ¿tienes algo más que decir? No, yo sí quiero dejar súper claro, Fercho puede pensar que nosotros no somos unidos. El equipo azul siempre se ha caracterizado por ser unido. La diferencia es que ahora en el Reto Cartoon a los nuevos no les importó esta noche, que es muy diferente. Cuando nosotros jugamos, Pollito siempre está pendiente, nosotros como viejos, por así decirlo, también siempre estamos chicos, vamos, si se puede, esto, lo otro, en los juegos. Entonces sí somos unidos, además Fercho ya es naranja, ya no tienen por qué decir si somos o no, porque ya no está con nosotros. Entonces sí somos unidos, hay la mayoría nuevos. En esta ocasión solamente yo estoy de la temporada anterior, Yuribet no está, Lucho pasó por una operación, tampoco está, Pollito no ha podido venir. Entonces es eso, que no les importó, simplemente no les importó. O sea, ¿tú crees que no les importó a los nuevos? Y yo antes de escuchar a Fercho, yo quiero ir a los nuevos porque la verdad, creo que uno, cuando es la primera vez que hace algo, trata de hacerlo mejor. Y por mi parte, creo que han hecho lo que ustedes creían que estaba bien. O sea, con respecto a lo de Yesly, no me parece nada bien lo que está diciendo. Ella no tiene idea de lo que han pasado cada uno de ellos. Ella no recuerda que son nuevos, ella no recuerda que están haciendo un esfuerzo. Yo no creo que cuando tú fuiste nueva todo te salió a la perfección. Yo creo que tú, como antigua, debiste haber preocupado de llegar temprano, como antigua del equipo azul. Chicos, ¿saben qué? Está todo bien. Una Yuleisy Coca, una Case Muñoz, que no es nuestro equipo, estaba atrás de nosotros. Chicos, mira, le falta esto porque les van a preguntar esto. Somos nuevos, no lo sabemos, estamos haciendo nuestro esfuerzo. Tú simplemente llegaste tarde a la reunión, te sentaste y nos miraste así. Eso no hace a alguien que le importa a tu equipo, porque si a ti ves que algo está mal, oye, arréglate, ponte bien esto. Simplemente te preocupaste por ti y ahora enfrente de todo el mundo dices que nosotros no nos preocupamos, estás mal. O sea, entonces lo que está diciendo es que usted habla de trabajar en equipo, pero no estás trabajando en equipo. Mira, una cosa sí hay que dejar súper súper claro, y Pollito nos dejó claro cuando inició la séptima temporada. Ustedes como nuevos, si necesitan algo, obviamente los podemos ayudar. Yo escribí, ya que nadie dijo nada, yo cuando tenía que hacer el Reto Cartoon y me tocó hacer de Arenita, yo era nueva, yo nunca había hecho Reto Cartoon y yo no esperé que ningún viejo venga y me diga, Yesly, ¿qué necesitas? Vamos a hacer esto. No, yo me encargué de hacer mi traje, yo me encargué de estar en taller, aquí en combate, aquí en RTC. Yo estuve toda la tarde produciéndome porque yo quería hacer un buen trabajo. Tú no tienes que esperar que yo vaya a buscar. Sí, los puedo ayudar con todo el gusto del mundo, pero nadie se acercó a pedirme ayuda. Yo no puedo... Okay, yo le voy a preguntar una cosa y antes de darle ya paso a Fercho, y esto sí quiero ser súper, súper conciso. ¿Qué diferencia, y eso quiero ser súper claro, qué diferencia este traje de este traje o ese traje? Porque, o sea, claro, el nivel de producción es totalmente diferente, porque los chicos tienen tal vez personajes de ficción, otros son también personajes. Entonces, eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué crees que tú sí te esforzaste y que ellos no? Me lo vas a responder en un momento en este Reto Cartoon. Fercho, vemos una Yesly que no está nada contenta, que dice que no tienes por qué meterte a opinar del equipo azul. ¿A raíz de qué te da esta impresión de que el equipo azul no es el mismo cuando tú estuviste ahí? Sí, Dome, mira, lo que dijo Yesly está bien, tiene su fundamento, ella puede hablar lo que quiera, no hay problema. Simplemente el comentario que hice es porque ella misma lo sabe, que cuando estaba en el equipo azul, como ella dice, en la temporada pasada, de verdad, el equipo azul era bastante unido. No sé, o sea, yo en mi punto de vista, yo lo veo que ahora no es tan unido como antes. Ojo, no me debo meter porque en realidad, bien dicho, el equipo azul y equipo naranja, perfecto. Pero o sea, no me voy a dejar engañar. Yo todavía siendo naranja, aún tengo un poquito ese corazón azul. Porque ese camisetazo que tuve fue bastante duro porque yo jugué una final con el equipo azul. Jugué alma, corazón y vida para ese equipo y por eso lo siento así. O sea, si lo digo en comentarios, no lo digo a son de ti, Yesly. Lo digo para todo el equipo de que ya no es unido como antes. Y verdad, cuando hacíamos un Reto Cartoon, me acuerdo tanto de los Pitufos, lo ganamos, ¿verdad? Así fue. Por eso. Todos. Ya, eso es lo que... Pero, nos importó a todos.
Por eso te digo, o sea, son casos, son cosas diferentes y por eso emití el comentario, como ya no son el equipo azul algún día. O sea, podría decir que al fin y al cabo Fercho y Yesli se sienten un poco identificados en su pensamiento. Bueno. Muy bien. Entonces, solamente algo súper puntual. ¿Qué crees que lo diferencia para responder lo que habíamos dicho? Mi traje no se necesita mucha producción, pero está igual, pueden poner una foto. El personaje principal, que es Arnold, no sé si ponen una foto de Nicolás y una foto de Arnold, a ver si se parecen, que ustedes mismos juzguen. Muy bien, pero bueno. Chicos, el público será el que tiene que juzgar y tiene que votar por el equipo que ellos consideren es el más parecido. Y recuerden, esta foto se va a subir dentro de unos minutos nada más en la página RTS-Combate-EC y usted votará por el equipo F, por el equipo azul o el equipo naranja. Y así, los chicos ganarán su punto personal, positivo o negativo en el caso de perder durante el corte. Pero cambiando de tema, y esto no tiene nada que ver con el cartón. Juan, el León del Valle, la noche de ayer rechazó la oportunidad para enfrentarse por esa vacante naranja. Vamos a ver. Juan, el León del Valle, el legendario azul, ahora en el equipo F, al enterarse que había un cupo en los naranjas por el retiro de Brian, decidió respetar su color y no competir con Carlos Lira, Ronald y Tayel del equipo F, por el amor y pasión que le tiene a su equipo. La producción le concedió esta solicitud por sus años y sobre todo ser un legendario de combate. ¿Qué opinan los combatientes sobre esta petición y decisión? Lo dejó clarísimo y obviamente yo creo que con sus palabras no hirió a nadie de los integrantes del equipo naranja y asimismo al público naranja. Felices nosotros los del equipo azul, el público azul también contentos porque obviamente demostró serle fiel una vez más al equipo azul. La decisión de Juan fue la más acertada definitivamente porque creo que no hay persona que sea más azul que Juan del Valle. Ha competido ya 3 temporadas, tiene 2 campeonatos en el equipo azul. Entonces creo que él no se ve, nadie lo ve, ni siquiera producción. Nosotros como compañeros de equipo, como compañeros en combate todos, y mucho menos el público que nos quiere y nos apoya siempre, no, nadie lo ve como competidor del equipo naranja. Entonces creo que la decisión que él tomó juega mejor. Todos imaginamos que era eso, él no iba a jugar por ganarse un puesto en el equipo naranja. Él creo que el puesto se lo ha ganado hace muchísimo tiempo, pero en el equipo azul ha jugado 3 finales, 2 ganadas. Entonces creo que lo más justo fue eso. Respeto mucho a Juan, pero no me parece. A mí no me pareció que haya hecho eso porque por algo está en el equipo F y creo que todos tienen que concursar o pelear ese puesto. O sea, nadie tiene como que se dice la corona. Carlos, que también es nuevo, no es que él es azul de tiempo como es Juan, que tiene 2 temporadas aquí y ha sido campeón. Entonces sí hay una diferencia entre los dos. No es que Carlos no sea azul de corazón, él lo es, pero él quiere, él tiene espíritu de combatiente. En cambio, Juan ya no, él ya es azul de corazón. Creo que en el caso de él, si yo hubiera estado en su mismo lugar, con tanta trayectoria como él, hubiera tomado la misma decisión. Y también hay que tener en cuenta que Juan es un muy buen competidor, entonces todavía tiene muchas posibilidades de entrar. El equipo F todavía sigue en pie. Si él desprecia una oportunidad para entrar al naranja, eso quiere decir que él adora a su equipo y que va a dar todo por regresar a su equipo, que no sería capaz de darle la espalda a su equipo. Se viene la final del cuarto giratorio. ¿Quién será el ganador? Este lunes 13 de marzo, Jess y Carlos Lira versus Fercho y Grey se medirán para ver quién es el ganador del cuarto giratorio de combate. El combate es real. La noche de hoy se enfrentan Carlos, el caballero Lira, versus Tayel. ¡Ese puesto es mío! ¿Quién será el vencedor? ¿Quién ocupará el puesto que dejó Brian en el equipo naranja?
¿Qué opinan los naranjas sobre estos finalistas del equipo este? En la competencia la vi súper reñida. En un principio íbamos los tres ahí. Después vi que Ronald se quedó un poquito y ya, Ronald se quedó un poquito, pero Tayel lo vi que hasta el final estuvo dando durísimo. De hecho, en una de esas, yo como que pensé que iba muy adelante y me frené un poco como que para respirar, y en lo que salgo, Juan me dice, apúrate que ya vienes, ya mismo te alcanza, y cuando volteo tenía a Tayel al lado, y yo, ¿qué? Y le di rapidísimo, pero bueno, Tayel se esforzó muchísimo, así que el esfuerzo de Tayel y Ronald, la verdad que muy bueno. La verdad que estaba muy difícil, estoy golpeado hasta que me duele el pie, hasta que me duelen los brazos, porque de verdad que es una cosa muy fuerte de hacerlo, en serio. Ronald, mi respeto, porque la verdad, lastimosamente él no pudo llegar, pero bueno, como él lo dijo, y como yo le he dicho desde el inicio, bueno, cosas de la vida, se fue Brian, claro. Siempre yo le he dicho, ese puesto es mío, pero en realidad es por la frase, vamos a competir por ese puesto y esa camiseta naranja. La verdad, yo soy muy sincero, yo siempre le he dicho a John y a las personas que, a Fercho también se lo he dicho, a mí me gustaría ser naranja, siempre se lo he dicho, incluso desde cuando entré, me preguntaron y yo dije que me gustaría ser naranja, así que voy a ir por ganarme esa camiseta naranja, que es lo que quiero lograr. Son dos participantes. Carlos Lira con un poco más de experiencia, ya ha tenido un poco más de tiempo en el programa, sabe un poco más de maña en juego, pero Tayel también puede venir con sorpresa. Lo veo un chico que realmente quiere ganarse ese puesto, estar en la fila naranja, ha conversado conmigo. Yo no puedo decirle, Carlos Lira, tú vas a entrar, o Tayel, puede pasar todo. Clarísimo está en el circuito de Andreina y Kay. Kay se fue con una inmensa ventaja y a última hora Andreina fue la que cogió la camisa. De la misma manera puede pasar. Nada está dicho, que realmente se gane esa camisa quien realmente la sienta. Puede pasar de todo. Carlos es muy fuerte, en serio. Él se ha puesto fuerte siendo nuevo. Pasa la torre como loco. Pero no sabemos, ahí él también he ido los ensayos, en los entrenamientos todas las mañanas con el profe William, y él también está ahí en todos los entrenamientos. Tayel y Carlos no son ni azul ni naranja, son el equipo fantasma, o sea, ellos están muertos. ¿Ah? Muertos. Y ellos quieren vivir ahorita. Entonces, ellos no les importa si es azul o naranja, lo que quieren es entrar a combate. Y hoy, dentro de muy poco, estará ingresando el nuevo integrante del equipo F. ¿Quién será? ¿Quién vendrá a luchar por un puesto en combate de plaza, señores? ¡Ay, ay, ay! ¿Será que viene a buscar su lugar? ¿O ese puesto es suyo? Aunque muchos dicen que ese puesto tal vez le ha pertenecido siempre. Dentro de poco conoceremos cuál será el nuevo integrante del equipo F. Eso en un ratito, pero a ver, aquí quien tiene problemas con el verbo olvidar. Estoy segura que tú te olvidas, él se olvida, todos nos olvidamos de tantas cosas que siempre debemos tener, pero la memoria nos falla. ¿Saben cuál es la solución? Aquí la están viendo. Claro que sí, es Recorderis. Porque Recorderis ayuda a la memoria y concentración. Tomando Recorderis, yo Recorderis, tú Recorderis, todos Recorderis. Así siempre vamos a tener nuestra memoria alerta y fresca. Recuerda, Recorderis. ¡Vocecilla! ¿Qué se viene? En este momento vamos con ¡Abre Boca! Piqueo. Okay. Va el equipo naranja. Muy bien. Gracias, Vocecilla. Pero ahora sí vamos a arrancar. El equipo naranja se prepara. Listos todos, chicos. Ingresen, por favor, a sus cubículos. El tiempo corre a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Los cocos son costosos si no es otoño. 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 Bien. Eso estuvo clarísimo, pues.
claro el mensaje que esa letra. Está bien, está. Muy bien. Los cartoons son divertidos para los niños y para los adultos. Los cartoons son divertidos para los niños y para los adultos. Los cartoons son divertidos para los niños y los adultos. Los cartoons son divertidos para los niños y para los adultos. Don Gato y sus pandillas siempre hacen de las suyas en su barrio. Increíble. Don Gato y sus pandillas siempre hacen de las suyas. ¡En su barrio! Don Gato y sus pandillas siempre hacen de las suyas en su barrio. Don Gato y sus pandillas siempre hacen de las suyas en su barrio. John Alex, le vamos a meter a hacer planas. Muy bien. El café en la tarde hace bien al sistema nervioso. El café en la tarde hace bien al sistema nervioso. El café en la tarde hace bien al sistema nervioso. El café en la tarde hace bien al sistema nervioso. 30 segundos. Muy tarde. 10 segundos. Los supersónicos son una familia futurista. 4. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos a revisar. Ya no te hagas la santa. Vamos a revisar las palabras. Esa letra la recuerdo. Siempre cuando uno no se sabía una palabra ortográficamente. Ajá. Esta letra no. O eres doctor o escribes con una ortografía, pero te digo. Vamos a ver. La primera frase dice así: los cocos son costosos si no es otoño. Los cocos son costosos. Sí. No. So es otoño. Muy bien, la segunda. Los cartoons son divertidos para los niños y hasta para los adultos. Los cartoons, ok, son divertidos para los niños y hasta para los adultos. Don Gato y su pandilla siempre hace de las suyas en el barrio. Don Gato y su pandilla siempre hace de las suyas en el barrio. En el barrio. Claro, a veces también la producción mete palabras así mezcladitas para que obviamente tengan que... Ah, obvio. No crean que es así. Ok. Dice así. El café en la tarde hace bien al sistema nervioso. El café... Entonces, el café en la tarde... En la tarde... Hace bien... Esto es al sistema. Y esto a mí me dice que es él. Esto para mí es él.
Sistema nervioso. Y la última, Nigeveda, ajá. Muy bien, 37 palabras correctas. Vamos contigo, Gómez. Acá nos continuamos. Ok, vamos con el equipo azul. Arrancamos con Alejandro, la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Señor. Los personajes de cartoon son casi indestructibles. Ahí está Nico, está escribiendo la primera oración. Está Nico, escriba rápido. Muévala. Arnold. Ok. ¡Un avión! ¿Dónde? ¡Un avión que va! ¡Chato! ¡Un que arte en nariz solo voy a agarrar una vez! No, está buenísimo. Ay, señor Ritz. ¿Qué escribirá? ¿Papáis? Se viene la tercera para el equipo. ¡Ya! Un personaje de cartoon es muy loco, pero también es ágil. Ok, para la siguiente oración, tenemos un minuto con 41, mientras tanto Nico está escribiendo. Ay, miren ese gato por ahí, le han cortado la cabeza por ahí atrás a alguien. Chicos, un llamado de atención, por favor, no pueden tocar el abreboca con la mano. Los zurdos son personas inteligentes y aceleradoras. Ahí está, vamos a ver si llegó el mensaje completito. Si no hubo ruido. Cuando un carro corre mucho, se puede dañar el carburador. Muévala, muévala, que se acaba. Acelérala. Lunita o Jovacha, acelérala. Métale cuarta, ok. Puede que termine, quiere terminar el juego. Los dibujos animados son casi inmortales. Arnold, deme por favor, me presta su marcador, muy amable, le queda linda la falda, súper escocesa. Ok, téngame aquí, Lunita, ya, usted no está malito, téngame aquí un gracias, señor, producción, Cruz de la Mañana, todo, y un Alex Alba. Vamos, la primera, los personajes de cartoon son casi indestructibles. De cartoon, está cartoon, no cartoons, entonces no vale, ¿no? O sí vale. Producción, usted me dice, no vale porque es en plural. No vale, entonces. Son casi indes, ¿qué dice aquí? Indescriptibles, y acá es indestructibles. Mal, bebés, van 5, vamos con el segundo. Usted, Chito, que usted es naranja, después por acá me hacen el reclamo. Un avión que parte de París puede parar solo una vez en el trayecto. Un avión que parte de París solo puede parar. Puede parar solo, puede, está mal. Pero el orden está mal. Silencio, tú me confundes porque eres naranja. Un avión que parte de París solo puede. Puede solo, no, está mal el orden, pero las palabras están bien. Producción, está bien, es válido. No,
Tiene porque... que tener sentido y coherencia. Okay. Entonces queda solo hasta París. O sea, hasta París. No. No, porque el orden está mal, chicos, por eso están reclamando. O sea, las palabras pueden estar correctas, pero el orden está mal. Eso quiere decir que el mensaje no llegó correctamente y claro. Entonces, de correcto, eso se trata, ¿verdad? ¿O no? Okay. Correcto. Ok, entonces nos quedamos en 11, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Un personaje de cartoon. Un personaje de cartoon es muy loco, pero también ágil. Ese está perfecto. Todo está bien. 12. ¿Verdad? Vamos. Vamos a la siguiente. Los zurdos son inteligentes, son personas inteligentes y observadoras. Los zurdos son personas inteligentes y observadoras. Perfecto. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No sé si ya pasó el número que hizo. 37, ¿sí o no? 29. Ok, vamos a la última. Cuando un carro corre mucho, se puede dañar el carburador. Carburador. Cuando un carro corre mucho, se puede dañar el carburador. C-A-R-B-U-R-A-D-O-R. Carburador. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Señor La Vocecilla. Pérez. Señor La Voz, tres reclamos. El primero, a mí me corrigieron... que estaba, se veía mal, que parecía E, parecía O, no sé qué, no me hicieron valer esa. Segundo, cuando Nicolás entró para que Alejandrito comenzara a hablar, se adelantó Alejandrito, empezó la frase y Mario repitió por segunda vez. Y también Alejandrito se tenía eso en la boca. Yo también, tengo un reclamo, producción. Cuando el equipo naranja está, el equipo azul está compitiendo y los naranjas quieren hacer un reclamo, se debe esperar que se termine el juego y después lo hacen. Ellos hicieron bulla y eso también impidió cuando nosotros estábamos jugando. Empezaron a reclamar en la mitad del juego y eso también no es válido. Eso también nos quita mucho tiempo y hace que la palabra... Ok, Vocecilla va a decir algo en este momento. Después la producción acaba de resolver, al revisar también los videos... ellos, el equipo azul, Alejandro en particular, agarró dos veces el abreboca y además se adelantó. Por ende, Ecuador entero, por esa amonestación tienen ya tres palabras menos. Sí, ok. Entonces, Fernando Montiel. Sí, yo solo quiero decir una cosa que no tiene que ver con el juego, pero sí con lo que dijo Yesli. Yo lo que sí pido es de favor que basta de sesgo para el público. Si hay algo que pasa aquí, la producción está aquí. Yo me acerco donde Margaret siempre a decirle mis reclamos. Entonces, no es justo que cada vez que pasa algo se acerquen al micrófono y digan, cada que estamos jugando el equipo naranja hace esto o aquello, porque sesga a la gente que está viendo. Es un pretexto para que el público se vaya en contra de nosotros por algo que no hacemos. Así que, por favor, un poquito de cordura con eso también. Perfecto. Entonces, el equipo azul y el equipo naranja, ¿cómo quedó en esta prueba, Vocecilla? Señores, esta prueba de Abre Boca la gana el equipo naranja. Yo soy naranja. Y los naranjas se llevan esta prueba. La Looney Tunes se pega. No les gusta para nada a los chicos del equipo azul, pero Dome, cámbiame la música porque el equipo F se pone a temblar, especialmente los chicos, luego de que tuviéramos una vacante naranja que dio el espacio a un equipo F, y el equipo F por ende también tiene una vacante. Ahí está quien viene a ocupar ese lugar y sobre todo a luchar por un puesto en combate. Señores, dentro de poco lo conoceremos. Se viene la final del cuarto giratorio. ¿Quién será el ganador? Este lunes 13 de marzo, Jesse y Carlos Lira versus Fercho y Grace se medirán para ver quién es el ganador del cuarto giratorio de combate. El combate es real. Esta semana no se puede terminar
si no es con este suspenso, porque dentro de pocos minutos vamos a conocer quién es el nuevo integrante del equipo F. Definitivamente esta semana se han movido muchísimo las fichas en combate en el equipo naranja, en el mismo equipo F, y eso da un resultado y creo que una conclusión clarísima. Todos quieren ganarse un puesto, todos quieren estar en combate y no les importa absolutamente nada por asegurar su camiseta. Así que chicos, mucha atención con lo que puede suceder esta noche, porque parece que este F no está tranquilo, ya solamente quiere estar acá en el estudio, conocernos y adueñarse de su camiseta. Veamos qué sucede esa noche, pero un F llega a combate. Y justamente, él llega a combate, porque hoy se va a enfrentar Carlitos Lira y Tayel. Eso quedó pendiente, y ya tiene que salir un ganador. Esto... La naranja viene a continuación. Será de Carlos DJ Lira en la mezcla, o de Tayel, el famoso "ese puesto es mío". Se preparan para arrancar a la cuenta de 1, 2, 3, combate, y así arranca. En este momento, señores, empiezan los chicos, van a pasar portadora en X. Así siguen acelerando. Por ahora lleva Carlos DJ Lira la ventaja. Viene, no, sí, ahí va a estar, es que sin barba no se lo reconoce. Vamos, 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 por atrás se lo escucha, esa enredada es mía. Se quedó enredado ahí, vamos, viene, no, es Tayel quien lleva la ventaja por el momento, señores. Se le complicó a Carlos DJ Lira, pero ahora, ahora es la oportunidad para alcanzarlo. Tenemos al DT naranja y al DT azul apoyando a cada uno de los chicos. ¡Qué trabajo! ¡Qué sorpresa que nos puede dar! ¡Ojo! Lo mismo pasaba en un enfrentamiento entre Kate y Andreina. Y luego se invertía el resultado. No lo puedo creer. Realmente es impresionante lo que está sucediendo. Un Carlitos Lira que tiene un poco más de experiencia que Tayel. Pero es innegable la actitud que tiene ese chico. Y miren ustedes, lo acaba de demostrar. Lo está demostrando. Estamos casi a un minuto y Tayel ya se está adueñando del pasamanos. Lo acaba de pasar de una manera increíble. Y ahora es el momento del tecle. Paciencia, coordinación y ese movimiento constante es lo necesario para poder dominarlo al 100%. Viene Carlitos Lira, tiene ahora, se cayó Carlitos Lira, parece que no cumplió con la regla. La regla es tocar los últimos dos peldaños, el último peldaño con las dos manos, perdón. Y ahora vemos por acá que se acercan ambos en la misma posición. Y aquí es cuando parece que la experiencia comienza a hablar. Él, Carlitos Lira, conoce muy bien cómo manejar ese tecle, mientras que lo vemos a Tayel un poco confundido, un poco enredado. Esa marca que ustedes ven en su pantalla tiene que pasar totalmente. De no ser así, tiene que permanecer en esa misma estación. El tiempo se sigue acortando, vamos prácticamente dos minutos. Carlos y Tayel, les cuento, hay una camiseta naranja aquí esperando por ustedes. No la aflojen, ese es su sueño y lo pueden realizar esa noche. Tome, aquí es cuando se empieza a cambiar la situación. La ventaja que llevaba Tayel está siendo rebasada por Carlos DJ Lira, lo dijimos. Cualquier cosa puede suceder y hasta el trueno se viene de emoción. ¿Cómo el estruendo? La gente está gritando en su casa. ¿Por qué este nerviosismo? Además, ¿quién ingresará al equipo F? Todo eso lo sabremos, pero ahora ellos, uno de ellos se convertirá en el nuevo naranja. Se le enredó la cadena, Tayel, arranca. Carlos DJ Lira, queda Tayel. Esa cadena se me enredó. Miren lo que está sucediendo, impresionante. Se está tratando de poner las protecciones de manera más rápida. ¿Qué pasó con el tecle? Rapidísimo, chicos. No pueden dejar escapar un solo segundo. No se complique. Se está complicando. Mientras por acá parece que se demoró demasiado en ponerse los guantes. Corte rápidamente esos tucos. Es el momento de comenzar a marcar el camino para luego poder serruchar rápidamente. Y ahí está, lo está demostrando. Rapidísimo se fue ese primer tuco. Viene Tayel, se va por un
segundo. ¿Y qué pasó en Tecle? Tecle está muy complicado. 3 minutos con 12. Continúan, ese es el tercero y último tuco. Pero del otro lado parece que ya llegó a la marca. Parece que lo logró. Tendría luz verde para continuar. Y ahí es lo que estamos viendo. Ahora es el momento de martillar. Ese Tecle no es mío. 3 minutos y 30 segundos, señores. Arranca. Daniel se pone las protecciones y va a hacer char. Mientras tanto, tenemos un Carlos DJ Lira, que ya está poniendo los clavos en su lugar. Pero ojo, hasta el final no sabemos qué pueda suceder en este increíble enfrentamiento. El tiempo sigue corriendo, casi 4 minutos. Y ya va, sigue avanzando Carlos DJ Lira y Tayel también, con toda su fuerza serruchando. Lo tenemos a Fernando Montiel diciéndole: vamos, tranquilo, respira, concentrado, que cualquier cosa puede pasar. No lo puedo creer, impresionante, es increíble la competencia que están dando esta noche los chicos. Ahí cada uno en su camino, cada uno con su pantalla, cada uno viendo qué puede suceder. Cuidado, se le dobla ese clavo, mientras que Tayel está teniendo complicaciones con el serrucho. Está un poco lento Tayel, al parecer esto es falta de práctica. Impresionante, mientras que Carlitos Lira, todo un caballero, tranquilo y relajado, dominando esta estación. Este circuito define todo. Esta estación lo define y así es, Dome. Será difícil recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo se invirtió la situación cuando Tayel arrancaba con toda la fuerza y ganaba una increíble ventaja? Ventaja que en el Tecle lo dejó atrás. Sigue a la siguiente estación y va a la llanta. Vamos, 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 Carlos DJ Lira podría estar regresando hoy a combate. No a su querido equipo azul, pero sí a los naranjas. Vamos, sigue, se le complica, se quedó y ya está 2 estaciones atrás, Tayel. ¡Qué difícil, señores! Pero ahí viene. Así está subiendo. Y empieza a saltar. Pasa una boya, pasa la otra. Y avanza Carlos DJ Lira. Carlitos Lira ayer dominó la piscina. Ahora es el momento de volverlo a demostrar. Está agotado Carlitos Lira. Se le complica la respiración, pero Carlitos Lira no se rinde. Se saca por ahí unas protecciones. Y ahora, cuidado con ese momento. Tiene que asegurar esa pasada Carlitos Lira. Está muy cansado, sus músculos comienzan a vencerse. Los brazos se le vencen, no puede suceder esto. Solamente escucha la voz del pollito Brian. El equipo de esta noche tiene un nuevo integrante porque justamente está sucediendo esto. Uno de ellos gana la camiseta naranja, Carlos Lira. Caballero, caballero, sáquese ese zapato rápido, se queda con uno, no le importa. Y ahora continúan nuevamente intentarlo. Esa liana toca aro y tiene que pasar la escalera en B. Está a un ratito de tocar su camiseta naranja. En caso de que sea suya, nada está dicho hasta el final. Es el último esfuerzo que tiene que hacer Carlos. Ahí está, está asegurando la escalera en B y va hacia la camiseta. La camiseta que lo traerá de vuelta a combate. Vamos, 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 vamos. Tayel sigue serruchando. Esto parece que ya tiene dueño. Señores, está nada. La va a agarrar. La va a tomar la camiseta. Está girando, la toma y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. Esta prueba. Es Carlos DJ Lira que regresa. Go, 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 go. ¡Combate! Felicitamos a Carlitos Lira. Logró eso que tanto quería durante muchísimo tiempo, ya estar en combate de vuelta. Y mire que es lo primero que piensa Carlitos Lira, sacarse la camiseta, enfundar su camiseta naranja. Le vamos a dar eso, este tiempo, estos segundos para que lo haga, pero lo queremos escuchar. Señores, es oficial, Ecuador entero, Carlos Lira, bienvenido al equipo naranja. Señor DJ, el caballero Carlitos Lira. Póngase guapo, se pone guapo, se acomoda un caballerito. Al fin, lograste lo que tanto anhelabas durante muchísimo tiempo. Hola, Dome. Buenas noches a todo Ecuador, a todo el público azul, naranja y F. Quiero agradecer primero que nada a todos el público, a todo combate, a todos mis compañeros, toda la producción por esta oportunidad. De verdad que estoy súper feliz porque mi sueño era volver nuevamente a combate. Sin embargo, me siento un poquito triste porque, aunque estuve solo 3 meses en el equipo azul,
con mi técnico, el Pollito. Le agarré muchísimo cariño a la fanaticada y a mi equipo. Sin embargo, estoy aquí para luchar. Me llevo muy bien con el equipo naranja y estoy listo para dar el 100%. Y quiero agradecer de verdad este triunfo a todos los que me han apoyado, a mi familia que está aquí el día de hoy en el canal, mi papá, mi mamá, mi abuela, mis hermanos, a todo mi equipo, a la hermosa Kate Muñoz, que ha estado en todo momento a mi lado, acompañándome, dándome aliento. Y por último también al profesor Morán, que mira, todos los días está pendiente de entrenarnos, de ponernos a tono al 100% para esto. Así que gracias a todos, estoy preparado para darlo todo en el equipo naranja. Gracias. Es que este chico enamora. Mientras tenemos un Carlos Lira que festeja, celebra con su equipo, celebra con Kate, que lamentablemente no pudo tener esa oportunidad de regresar. Tayel, arrancaste muy bien, pero el Tecle, el Serrucho, te jugaron en contra, al menos por esta vez. Sí, quiero primeramente saludar a la gente, discúlpenme, en serio, quería hacerlo de la mejor manera, si se dieron cuenta, le saqué ventaja a Carlitos, pero bueno, lastimosamente, lo que pasa es que yo estuve entrenando, creo que fue un problema haber entrenado el serrucho, estaba dándole solo y creo que me gasté muchísimo el brazo derecho, yo soy derecho, entonces creo que eso también me pasó factura también, porque no, lastimosamente no sabía bien la técnica del serrucho, pero bueno, son al fin y al cabo cosas para aprender. Yo como venía diciendo, nada estaba perdido. O sea, acabé de perder ahorita, sí, pero no importa. Igual yo voy a seguir con mi sueño. Mi sueño es entrar al combate y voy a practicar muchísimo más para ver si tengo todavía otra oportunidad de poder entrar a cualquier equipo, al azul o naranja, aunque me hubiese gustado muchísimo entrar al naranja. Pero bueno, lastimosamente no lo pude lograr. Espero la próxima poderlo hacer. Discúlpeme a toda la gente que está viendo el programa. Mami, discúlpame, de verdad, quería hacerlo. Al profesor Morán también mil disculpas. He estado entrenando con él muchísimo, pero bueno, lastimosamente el serrucho no lo había practicado mucho, entonces hay okay. que... Es así, hay oportunidades, pero quedan más, así que aprovecharlas, Dayan. Acá estamos con unas situaciones que, bueno, no es para menos que Kate se haya sentido un poco melancólica con todo lo que ha sucedido esta semana. Kate estaba un poquito de tener su camiseta en sus manos, y Carlitos Lira le dedica esas palabras emocionantes. Sí. No, nada, Tomé, la verdad es que estoy súper feliz por Carlos, me da mucha, mucha alegría, en realidad mis lágrimas son por alegría porque él se lo merece, te mereces todo lo que te está pasando ahora, sabes que eres un chico excelente, eres un caballero y no, me da emoción es verlo como él se ha esforzado tanto y esta noche Dios y todo el mundo te está dando este regalo, quiero que lo valores y aproveches muchísimo y te prometo que voy a estar ahí contigo también en el equipo naranja. Kate, un ex azul, justamente logrando ese sueño que tú querías hace pocos días atrás, que se te escapó de las manos, pero irónico, un ex azul está esta noche con esa camiseta que tú tanto quieres. Sí, o sea, yo creo que las cosas no salieron a la final como yo las quería. Anhelo tanto estar en mi equipo naranja, regresar. Y seguramente Kate ve en Carlitos ese sueño, ¿no? Ambos se han esforzado demasiado y creo que eso tienen en común, Kate, que se esforzaron muchísimo, las cosas para ti no se dieron, pero el esfuerzo fue exactamente igual. Pero un gran amigo tuyo y a la persona que tú quieres mucho está integrando el equipo naranja, es Carlos. De pronto, ¿no es tu tiempo? ¿Falta algo? Y puede que llegue, la oportunidad está ahí, Kate. Sí, o sea, yo no he dado por hecho nada, o sea, yo sigo aquí y le agradezco mucho a la producción por la oportunidad que me están dando. Las cosas se dieron de esta manera y yo las estoy aceptando. Yo soy una guerrera y voy a luchar por entrar a mi equipo. Y de verdad, o sea, mis lágrimas son de felicidad por él, porque él ha logrado algo que a mí me está costando demasiado, pero yo sé que lo que vale la pena cuesta. Entonces voy a seguir aquí luchando por entrar en mi equipo y nada, felicidades, Carlos. Y vas a entrar, te lo prometo. Bueno, aquí hay mucho sentimiento, ¿ah? La verdad es que melancólico. Están los chicos conversando, los vamos a dejar ahí para que
para que conversen, dialoguen. Está, por acá, Fernando Montiel, ¿qué dice Fernando Montiel? Digo, de hecho, ahí está, de hecho. Porque pasa algo, bueno. Muy bien. Esto es mazmorra del amor, aunque a algunos no les guste. Pero estoy con Cometín y señores, déjenme decirles algo. El reto cartoon, usted ya está votando a través de RTC Sub-Guión. No, yo sé que soy Cometín. Yo soy Cometín. Él está ahí, él. Robotina con los ojos que se le cayeron a no sé quién. Muy bien. Y esperen, no, me gusta cómo habla Lucas. Ese es Donald. Sí, él está hablando con papá Donald. Vamos a ver cómo son las votaciones. Vamos a ver las votaciones, cómo está el Instagram. RTS Subtión Combate S. Veamos. Don Gato y su pandilla tienen 1325 likes. Arnold y sus amigos tienen 3039 likes. Ay, Arnoldo. Los Looney Tunes. 2418 likes. Por ahora está ganando el equipo azul. Ahora sí la veo sonreír a mi querida Lady Jesly. Lady Jesly, todas las Jeslynáticas están que tal, tal. Eso, están haciendo cadena. Me encanta, pero bueno, es el trabajo. Pero ahora sí, señor Vocecilla. Vocecilla, ¿qué nos tiene que decir? No, ya en serio. ¿Dónde? Perdón. Robotina y Cometín. Hoy tenemos sorpresas porque ya que hay una vacante en el equipo F, esta noche les tendremos a un nuevo integrante del equipo F. Ya ven la silueta en pantalla. Un joven viene a combate. Noche de tensión, noche de suspenso y de sorpresas porque así sea Combate Cartoon. Esta noche hay un nuevo integrante del equipo F. Chicos. Muy bien. Ya lo vamos a tener acá con nosotros. Pero ahora el que queremos tener es a Kevin. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Espérate, no le digas. ¿Qué es? ¿Qué animal es? Yo quiero que le digas porque yo... Es una ardilla. No. Yo no sabía si era un gato triste, era como una ardilla. Es un cuy. ¿Sabes lo que es? No es un cuy tampoco. No es un cuy. ¡Es un ratón! ¡Vamos, mira cómo baila! ¡Un ratón! ¡Speedy González! ¡Ándale, arriba! ¡Es Speedy González! No, lo que pasa es que nosotros nos acordamos del Speedy de los 80. Este ya se ha hecho lifting, se ha hecho un par de correcciones. Pero Speedy González, del equipo naranja, tuvo una noche dome... No, espera. El gato tuerto. Doménica, devuélvenos el ojo, por favor. A ver, ponchala. Amiga, ¿qué pasa? Pero es que... Ya, bueno, cuidado, se va a poner Nacho. Kevin del equipo naranja cumplió su sanción en un lugar que le generó mucho... Oye, pero cuidado con el parasol que te has puesto. En un lugar que definitivamente sacó lo más tenebroso. Vamos. Combate. No lo esperaba nada. Me dijeron, ven, hoy día vamos a grabar un sketch. De repente me dijeron, ¿te acuerdas de la noche macabra? ¿Crees que nos habíamos olvidado? Y ni siquiera me preparé mentalmente. No sabes a qué vienes ahorita. No, ni siquiera sé a dónde me están llevando. Me dijeron que hoy día es la noche macabra, pero no sé a dónde me llevan. ¿Sí te acuerdas por qué te pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Bueno, yo había dicho que Combate es un show. Entonces, para nada. ¿Y si estás viendo lo que tienes al frente? ¿Qué es? Ah, no, ¿qué es ese cementerio? ¿Qué
absolutamente solitario este lugar. En caso en que llueva o que algo suceda, ¿cómo? Si tú realmente algo te asusta mucho y necesitas salir, ya conoces la salida, nosotros vamos a estar afuera. Espero que no suceda nada de malo este día, espero no asustarme tanto y que solo que esta noche macabra me sirva de que sí se cumplen los retos y desafíos que te pone producción cuando cometes errores, pero espero no experimentar algo malo. Y de verdad me disculpo por haberme expresado de esa manera. ¿Cierto? ¿Tú te quedas conmigo? No. Cámara se queda sola. Chuta, no me amagues así, loco. Estoy reconociendo el lugar y me vienes por la espalda. Ya. Se escuchan pasos, el viento te roza y te escarapela el cuerpo. Jesús conmigo, que encontrar mi yo no puedo con Cristo que me fortalece. Jesús. Como alguien de este tamaño, así, totalmente negro, loco, que cruzó, loco, que corrió. Por Dios, loco. Primero estaba parada y luego cruzó, hermano, te lo juro. Pensé que era un trozo de madera, hermano, no, de verdad. No es mentira, te lo juro. Te lo juro por Dios, loco, no te miento, loco. No, yo no entro de nuevo ahí. Puedes revisar si quieres, loco. ¿Dónde lo viste? A ver, el dirigir a la cámara, ya está la cámara, Acá es desolado, está desolado, totalmente vacío. Ya estaba parado, no es que se paró. O sea, ¿tú no lo estaba visto? Así. ¿Ya? A unos 8 metros, a unos 8, 15 metros. Estaba parado y yo estaba aquí y sonó que un pájaro se sentó en esto. En esa lápida de ahí, yo estaba reconociendo al pájaro, cuando bajo, sí, veo a alguien parado ahí, te lo juro por Dios que estaba alguien parado ahí. ¿Qué tan lejos que la cámara pueda ver al fondo? Está el poste de luz, justo debajo del poste de luz. No, está el poste de luz, ya. Está más o menos entre, un poquito entre lejos y tal. Y ahí él estaba viéndote para acá, tú dices. Sí, estaba parado, viendo para acá.
cuando se fijó, cuando se dio cuenta que yo grité porque me alteré, solo caminó y se metió, ¿no? Te lo juro. Se escucha cosas. Sí, es verdad. Se escucha, en serio. Aquí, mira, aquí estás en un punto donde entra viento de este lado acá, estaba completamente helado. Tócame, loco. No creo que sea el frío. Aquí te vuelves helado, te lo juro. La verdad que lamento no seguir aquí, pero de verdad que es algo insoportable que estoy seguro que si realizan las cámaras te van a dar cuenta. La gente que estaba afuera se dio cuenta de mi modo de reaccionar. Estoy temblando, es cierto. Ustedes no pueden estar acá. Se siente la presencia. Yo vi a alguien parado ahí. Si es que no encuentran nada en los videos, pueden ponerme cualquier otro reto. Sí, no es mentira, te lo juro, no es mentira. No, yo lo vi, te lo juro por Dios, lo vi. Te dejo por mi voluntad este reto que si es que creen que miento y revisan las cámaras, que estoy mintiendo, póngame otro reto, pero yo cumplí el reto aquí. No me voy a quedar más tiempo acá porque no lo soporto. Yo sí vi algo. Los compañeros también sintieron algo y de verdad no quiero estar más acá. Kevin. No lo supera todavía. No, me dice, no puede ser. No puede ser, sí. Bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? Hermano, es un temor increíble. Yo no tenía miedo de esas cosas sobrenaturales, yo las respetaba. Cuando me llevan para allá, yo no estaba ni enterado que iba a ir ahí. O sea, a mí producción me llevó por engaño. Cuando estuve ahí, descubrí que era el reto macabro. Entonces me meten, yo ni siquiera me había preparado mentalmente. Cuando me dejan en la mitad del cementerio, yo estaba tranquilo, la verdad. En el video pueden ver que estoy caminando de un lado al otro. Cuando escucho un sonido, pero de unos cuervos que estaban cantando, me detengo a ver y veo a alguien parado, literalmente a alguien parado. Me acerco para ver qué era, reconocer la figura y mi hermano era un bulto negro que simple y llanamente caminó. O sea, no, fue algo de otro mundo, no me lo creí. Bueno, pero dígame una cosa, ¿aprendió la lección? ¿Entendió que esto no es un show? No, de hecho sí, o sea, yo sé que el reto que me puso producción fue para que yo escarmiente. Y de hecho me di cuenta de que en realidad sí es real lo que vives aquí en el canal, en el programa es real, todo es real. Y yo me arrepiento de mil maneras de haber dicho eso, lo que me malinterpretaron y todo, y me disculpo un montón porque lo que experimenté ahí de verdad no se lo deseo a nadie y no lo quiero volver a repetir. Pero déjame decirle que pocas personas aquí han experimentado eso. El señor Jonal Exalaba, claro, le trae recuerdo, me decía Domé. Claro, ver a Kevin que se fue al cementerio, créeme que me trae bellos recuerdos con Margaret. Siento que fue ayer que estuvimos en el cementerio, Margaret. Bueno. Bien. Bueno, gracias, Kevin. Supérenlo, tranquilo. Le quedó una lección y está bien, ¿no? Hay que vivir algunas cosas. Cara de drama le quedó. Nos regala sonrisas. Pero para que el público y la gente que no me cree lo pueda confirmar, pueden ver esto en YouTube, el programa, y pueden darse cuenta de que en realidad sí hubo una presencia ahí. Hecho. Muy bien, también va a dar el canal. ¿Me puedes seguir en mi canal, Kevin? En YouTube. Claro, qué rejo también. Eso es fenomenal. Es que está de moda. Algunos enseñan a maquillarse, otros enseñan a hacer qué. Ok, Nico. Usted todavía está súper sonriente, tranquilo. Venga. Estás muy tranquilo, muy relajado, pero la noche de ayer, déjeme decirle que me sorprendí cuando estábamos escuchando a nuestro querido y honorable jurado y saliste, te sentaste, no le gustó para nada lo que escuchó, porque bueno, decía que solamente alababan a Daniela en su coreografía. Pero bueno, hoy está como un poco más tranquilo. Muchos han opinado de lo que fue la reacción de Nico la noche de ayer. Veamos.
Nicolás no compartió el puntaje del jurado en el cuarto giratorio, donde indicó que él se ha esmerado y que merecía más puntaje. El capitalino se molestó, tanto así que se retiró mientras el jurado daba su veredicto. Pero la reacción que tuvo Nicolás del equipo azul fue la apropiada. ¿Qué opinan nuestros combatientes? Para Nicolás es algo, se podría decir que decepcionante, como que no lo acepta de parte del jurado porque el jurado como que no ve el esfuerzo de él. Me parece un poco incorrecto que se desquite con su compañera, porque obviamente si no le salió bien la coreografía, ya eso ahí es culpa de ambos. Producción se encarga de traer jurados para que te digan en qué estás haciendo bien y en qué estás haciendo mal. Si ellos están sentados ahí es porque saben acerca del tema. Si tú no bailas, bien, haces el intento, ok, está bien, pero el intento queda para ti y tú sabes que poco a poco vas a irte esforzando. Yo no bailaba nada, no me movía. Y hoy por hoy, no puedo decir que soy la mejor bailarina, pero por lo menos ya no recibo 6, ya no recibo 5, 4. Entonces creo que de eso se trata, de ir bailando, ir mejorando. Estaba molesto por la opinión del jurado. Yo creo que él debe estar contento y tomar todos esos criterios a favor. Si tuvo una mala puntuación esta vez, lo único que perdió fue un punto. Nada más, no has perdido nada. Creo que es una enseñanza para la próxima, le metas un poquito más de... Porque no es necesario ser buen bailarín. Creo que si le metes un poquito más de actitud, impactarías un poco más al jurado. Nada que ver que te pongas así, porque por algo son el jurado, por algo la producción los puso como jurado para que puedan dar críticas sobre los bailes. O sea, ellos saben más que tú, obviamente. Y que te pongas a, no sé, a echarle la culpa a tu compañera, justificando por qué salió mal la coreografía, pues está mal. Y a todo el Ecuador sabe que no sabes bailar, entonces como que sabemos que eres tú el que quizás tuvo la falla. Lo que tendrías que aprovechar es a pensar qué puedo mostrar la próxima, si por ahí no me salen bien los pasitos, aprovechar la coreógrafa, las horas de ensayo que tenés para programar algo, para armar algo en lo que te puedas destacar de otra manera. Por ahí si el baile no es lo tuyo, mostrar otra cosa, llamar la atención por otra parte. Sí, estaba lleno de iras. La verdad es otra noche de talentos en la que me va mal. Les pido disculpas en este momento a los jueces, fue un sobresalto mío. Lo hice más que nada no por mí, sino me dio pena por Daniela porque ella iba a perder puntos por mi culpa. Es entendible lo que pasó con Nicolás, no estoy enojada con él por lo que él dijo, es momento de enojo, de ira. Bueno, en el momento que lo dijiste, créeme que sí me enojé, pero no me iba a poner a decirte, oye, ¿por qué dijiste eso? Porque muchas, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Pero me equivoqué en una parte. Y eso fue, o sea, cabe y recalco, es imposible que yo le eche la culpa a Daniela de que la coreografía haya tenido. Imposible. Ellos me señalan a mí como que fui el único que se equivocó dentro de la coreografía. Y solo dije, hubo una parte en la que ella se equivocó, pero simplemente decidieron echarme toda la culpa a mí. Nada más, no, pero yo no tengo nada contra Daniela y vuelvo y le pido disculpas al jurado. Muy bien. Bueno, creo que hemos escuchado a algunos chicos y sobre todo los que tienen más tiempo en combate. Tenemos un John Alex que tal vez no sea muy bueno para bailar, él mismo lo dice, pero uno puede tapar ciertas cosas. Nicolás, ¿qué puedes? Bueno, primero que nada, tengo que pedir disculpas al jurado. Fue una reacción. Lastimosamente es algo que me caracteriza desde niño. Soy mal perdedor. No me gusta perder. Y no es que le echo la culpa al jurado, sino que simplemente es como que hacer un esfuerzo y que sea desvalorado me duele, ¿sí? Saca lo peor de mí casi siempre eso. A la final me quedo tranquilo. De hecho, lo que más me preocupó de haber perdido ayer era quitarle puntos a Daniela por mi culpa. Pero, perdón que te interrumpa, porque algo que escuché fue que también Daniela en un momento dijo, bueno, pero si él se equivocó, ¿por qué también dijo, sí, ella también se equivocó? Y solo me dicen que fui yo el culpable. Actitud que creo que no le gustó para nada. Sí, no, pero eso fue lo primero que dije en reality, que yo en ningún momento, o sea, es imposible que yo diga que Daniela tuvo la culpa o que fue responsable de algo para el puntaje que tenemos. Fue alabada por los tres jurados, pero tal vez se oyó mal o tal vez me expresé mal en el momento y pareció como que le estaba echando la culpa a Daniela, pero yo me acerqué y le dije,
o sea, no lo tomes así porque no era mi intención. Nico. Simplemente quería resaltar que sí hubo errores de ambos en la coreografía, solo que ella sabe salir de ellos para que no se vean como tal vez a mí se me ven los errores. Bueno. Bueno, ok. La cosa está un poco más calmada. Igualmente déjeme decirle que Hugo, Freddy y el Divo le mandan saludos. Sí. Que la próxima vez va a esperar con mucho anhelo sus presentaciones. Listo, ok, vamos a cambiar de tema. ¿Y ahora qué se viene? Vocecilla. Chicos, se viene Barquillo. Luna, ponme algo, por favor. Y la primera pareja, nada más y nada menos, que es Nicolás y Andreina. Perfecto, miren ustedes. Mira esta pareja. No creo que le guste para nada a Daniela. Es Elga, Elga y Acelga. Muy bien. Vamos, ok. Chicos, ya saben la regla. Deben tratar de llegar a la marca el menor tiempo posible, o sea, ganarle a su pareja. Chicos. No, Andreina, sáquelo un poquito. Muy bien. Ok. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Qué rápido. Es Andreina. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Andreina. Vocecilla, ¿usted qué nos dice? Vamos a revisar, por favor. Y hubo beso. Para mí eso fue beso. Se le cumplió el sueño a Andreina ya. Mucha atención. Se le cumplió el sueño. Ya tenemos una decisión. Andreina. Andreina. Muy bien. Ahora sí. Uy, Fabián y Carlos Lira. Se le cumplió el sueño. A Carlos Lira, pues ¿por qué se pone nervioso? ¡Oh! Ya porque hoy vino de Rodolfo el Rey, no nos cree nadie. Él quiere ser James. Sí, una mezcla de Bambi con Rodolfo el Rey, muy bien. Pero... Aquí está tu amiga, pues. Aquí está tu amiga, estas son para ti. Pero le dio la patada china esta. Vamos, chicos. Un poquito. De tu boquita. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Ópate. Este Carlos Lira. Fuego en tus Carlos Lira. Ay, Carlos Lira. Me pareció ver un lindo gatito. Cuidado. Pero Liz ya está a la mitad, pues. Es la... El filito. Ya, tampoco. Pues, ¿qué cree que? Ya usted ya exagera. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Bájame. ¡Ey, ey! Tú ya aprovechaste. No, páreme aquí. A ver. Perdón. Esto era comer el barquillo, no muérdele los labios. No, qué horror. Pensó que era el que se quedaba con el barquillo hasta el final, trató de sacárselo. Sí. No, Mario casi se le come hasta los calces a esta niña. Pero yo gané, ¿verdad? Yo gané. No, para Mario ganó. Para Mario. Daniela y Kevin, vengan, chicas. Ay, ay, ay. Vamos, aquí tienen el barquillo. Una mordidita. Daniela, ¿por qué su cara? ¿Está contenta? Porque le gustan los hombres con barba, diga. Es un lobo. Un lobo. Cuidado, Caperuza. ¿Ah? Así. Ya, sin no respirar voy. Por el barquillo, por la nariz, por favor.
Vamos. Uno, dos, tres. Combate. Ya, pues ya. Otra vez. Para mí. Parece que es un lindo gatito. Sí. Vamos a ver otra vez. Ahí está la repe. Y fue con remate, pues por si te quedó chocolate, allá voy. Kevin. Y mira, le dijo, vente, pues vente. Otra vez. A ver, quiero ver acá, quiero ver expresiones, porque eso es lo mejor de la vida. A ver, ahí está. Si ya sabes cómo me pongo, ¿pa' qué me invita? La cara de Dora lo ve. ¡Uy, chico! Eso fue como... La cara de sorpresa. Vino disfrazado de... Vino disfrazado de... Bueno, ¿pa' qué me invitan? Gana Kevin, chicos. Yulazy, dele, le toca. ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? Ayer. Yulazy Coca. Póngase. Toda la noche, todo el día. ¿Con Tayel? Con Tayel. ¡Ah, con Tayel! ¡Ay, ay, ay! Dice que no puede, que está enferma. Le cayó la patada china. Ojo, chicos. Este es como un plus para el equipo F, pero obviamente saben que es azules y naranjas. ¿Qué hace Yulazy con Yulazy? No puede hacer Yulazy, por favor. A jugar, chicos, a jugar. Ya. O se queda sin el otro. Uy, pero ¿sabes qué? Tú no sabes cómo Tayel la mira a Yulazy, es impresionante. Y le dice, esa boca es mía. Chicos, por favor, seriedad, estamos todo el tiempo. Ya, vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Las manos, chicos. Anulado el juego. No vale. No, Yulazy Coca con sede no vale. Se repite, cuidado los dedos, chicos. Solo el filito del barquillo con los labios. Baja la mano. Uno. Vamos. Ey, dos. Uno, dos, tres. Ah, oh, ya. Muy bien. Yulazy. Vamos con Ronald y Kate, por favor. Venga, Ronaldo. ¿Y él quién es? Discúlpenme. Es Bob Esponja con bigote. Vamos, chicos. Ay. El último. Ya. Dale, uno. Dos. Tres. Ahí. Ey, cuidado la manito. Pero... Saque. A ver, yo le pongo. Ahí. Ahora. Un eso. Plus del equipo F. Uno. Ya sabemos quién ganó. Dos, tres, combate. Besites. ¿Qué dices? Señores. Esta prueba vocecilla es... ¡Color! ¡Naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Repita! ¡Unidos en el color siempre es naranja! ¡Felicidades, chicos! ¡Soy naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Ganadores de este reto! ¡No importa lo que digan, vamos a ganar! ¡Ay! ¡Y así se celebra! ¡Combate corto! ¡Qué calor! Mi querida Dome, qué noche de cartoon que hemos tenido. ¿Cómo estaremos en las votaciones? ¿Cómo irá el equipo naranja, el equipo azul? Porque el público ha estado manifestándose por medio de la cuenta de Instagram poniendo likes. Y el equipo F también, no se queden atrás. ¿Con ojo o sin ojo? Con ojo o sin ojo. Los gatos tuertos. Vocecilla. Chicos... El equipo F tiene hasta el momento, bueno, son las 21 horas con 53 minutos, tiene 3.001 likes. El equipo F de Don Gato y su pandilla en el reto Combate Cartoons. Y el equipo, ahí está, muy bien. Ok. Ok, y ahora es el turno
de anunciarles cuántos likes tiene el equipo azul. De El Ardol tiene 7.726 me gusta. Mira, Arnoldo. Y el equipo naranja. Ahora, el equipo naranja tiene, mucha atención, 7.114 likes. Uy, 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 se está pegando la situación. Quiero saber cuándo se define, señor Vocecilla. Este lunes, chicos, nos extendemos las votaciones hasta el día lunes. La okay. gente puede votar en RTS-Combate-S. Entonces, la gente tiene todo el fin de semana para votar por sus favoritos y eso quiere decir también que los chicos podrían hacer su campaña. Pero Dome, ya llegó el momento, basta el cartoon. Esto es serio, tan serio como los X-Men. Porque el nuevo integrante del equipo F está aquí. Y es así como le damos la bienvenida ahora. Acercando nuevo integrante del equipo F, lo que tanto se ha esperado durante esta noche. Muchísima atención, todas las miradas a la puerta del estudio principal de combate, porque el nuevo integrante del equipo F es Richard Coloma. Bienvenido de vuelta, Richard. Recordamos que a Richard se le decía la rata de combate. Vamos a recordar un poco. Vamos. Richard Coloma, o mejor dicho, la rata de combate, es el nuevo integrante del equipo F. Él, como una personalidad fuerte y sobre todo, un combatiente que es catalogado como generador de conflictos, está de vuelta para integrar la fila del equipo F. Pero recordemos un poco su paso por combate en la temporada pasada. Si se dan cuenta, los chicos del equipo rojo todos jugaron con zapatos de piscina, nosotros aún no nos dan. Pero si quiere damos una ronda sin zapatos. Ah, si quieren hagamos una ronda sin zapatos. Me da risa que quiera hacerse el amigo mío para tener algún plus en el equipo. Y está muy equivocado porque yo me di cuenta de lo que quiero hacer. Primero voy a decir algo. Yo aquí no he venido a ganarme tu amistad. Lo primero. Para que vengas a decir que viene a hacerse el amigo mío y todo. Yo estoy compartiendo aquí porque te pusieron de detrás. Yo fui el que pauté las escenas. Yo pauté las escenas y yo digo, ¿sabes qué? Yo pauté así las escenas porque quería que el video se vea más real. Pasa. Sí, ¿quieres que ese hombre me mate y me diga de todo? No, sino que estoy pensando en el grupo. Si nosotros de pronto no sale mal la presentación, lo que tú vas a hacer, ese contenido es fuerte y tenemos para poder levantar, por lo menos ahí no vuela la cabeza de nadie. Tú eres malo. No es malo, sino que eso nos puede salvar el pellejo. Eso nos va a salvar el pellejo. No me gusta que me digan la rata porque no me identifico con ese animal. Porque me parece, no sé, un animal sucio, puerco. Bien o mal, te hayas ganado esa chapa, pero te vas a quedar con la chapa. No importa cómo se llegue. Claro. Es lo importante llegar. Ya te mando, pero llegar. Un presente para ti. Un presente, Dios mío. Unas mediecitas. Unas medias de colores para que la puse y... Es que a él es una trampa de rata. Dame dos patos. Poder que se hable de él en el programa, porque la verdad pasa desapercibido. Esperemos que la rata de combate venga con todo a este nuevo puesto. Él aún no termina su misión en combate. El combate es real. Yo creo que con esto la gente refrescó muchísimo la memoria de quién es él, cómo actúa, cómo reacciona. ¿Es exactamente igual? ¿Ha cambiado algo en Richard Coloma durante este tiempo? Yo creo que la esencia de cada persona siempre va a quedar. Siempre va a quedar y ante todo estoy súper agradecido con la producción. Gracias por esta oportunidad nuevamente. Y creo que una vez me gané un puesto y creo que lo volvería a hacer. No vengo a quitar el puesto a nadie, solamente vengo a ganar el mío. Sea quien sea. Bienvenido, Richard, a combate.
Bienvenido. Puede ir al equipo F, el equipo de los gatos hoy. De los gatos tuertos. Ahí está, y justo a Tayel. Tayel, no lo veo muy sonriente. Ahora sí, ese puesto ya se me está yendo. Pero, señor Vocecilla, chicos, ¿quién llevó la noche? Otra vez más, la noche tiene color naranja, naranja, naranja. Muy bien, chicos. Este lunes veremos la final del cuarto giratorio. Eso va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. Ya tenemos ganadores el día lunes. Una final imperdible. Le queremos mandar un saludo, feliz cumpleaños a Valesca Quimis. Un abrazo. Que son 6 años y con eso nos vamos hasta el lunes, Ecuador entero. ¡Ay, buen fin de semana! Pórtense bien, los queremos que dicen.